¿Qué es la válvula PCV y cómo funciona? La válvula PCV, Positive Crankcase Ventilation, es un componente importante en los sistemas de control de emisiones de los automóviles. La función principal de la válvula PCV es controlar la presión en el cárter del motor y ventilar los vapores de aceite y los gases de escape del cárter del motor hacia el sistema de admisión, donde son quemados en la cámara de combustión. La válvula PCV funciona mediante un mecanismo de resorte y diafragma que se abre y se cierra en función de la presión en el cárter del motor. Cuando la presión en el cárter es baja, la válvula PCV se cierra para evitar la entrada de aire al sistema de admisión. Cuando la presión en el cárter es alta, la válvula se abre y permite que los vapores de aceite y los gases de escape sean succionados hacia el sistema de admisión para su quema. La función de la válvula PCV es crucial para mantener el motor en buen estado y reducir las emisiones de escape. Al ventilar el cárter del motor, la válvula PCV evita que la presión excesiva dañe los sellos y juntas del motor y también evita la acumulación de condensación en el cárter. Además, controla la emisión de vapores de aceite y gases nocivos al medio ambiente. Además, la válvula PCV también contribuye a la eficiencia del motor al mejorar la combustión y la economía de combustible al quemar los vapores de aceite y los gases de escape recirculados. Sin la válvula PCV, los vapores de aceite y los gases de escape se acumularían en el cárter, lo que podría provocar una presión excesiva y la formación de lodo en el motor, lo cual afectaría su rendimiento y durabilidad. Es importante mantener la válvula PCV en buen estado y reemplazarla según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Un mal funcionamiento de la válvula PCV puede causar problemas como la acumulación de presión en el cárter, fugas de aceite, mal funcionamiento del motor, aumento en el consumo de combustible y mayores emisiones contaminantes. En conclusión, la válvula PCV desempeña un papel crucial en el funcionamiento adecuado y eficiente del motor de un automóvil. Al controlar la presión en el cárter y ventilar los vapores de aceite y los gases de escape hacia el sistema de admisión para su quemado. Su importancia radica en mantener el motor en buen estado, mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones contaminantes.